Bienvenidos a este video donde explicaremos cómo utilizar dos bloques de programación para realizar una acción. Tenemos el bloque inicial, el cual pues al pulsarlo se va a iniciar nuestra cadena de programación. Aquí con solo juntar este bloque ya formamos nuestra cadena de programación. Aquí lo juntamos con el bloque que se llama bloque de activación de motor en un sentido. Cuando yo pulse el bloque inicial, se va a activar esta línea de programación, la cual pues va a hacer que el motor comience a girar. Vamos a probarlo. Aquí tenemos lo que es el motor mediano y observamos cómo comienza a girar nuestro motor. Está comenzando a girar en sentido contrario de las manecillas del reloj. Podemos configurarlo para que gire hacia el otro lado. Simplemente cambiando el sentido del bloque. Aquí lo podemos modificar simplemente con presionarle. Ya estamos modificando el sentido de la activación del motor. Puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. También podemos elegir otro bloque. Podemos cambiar este bloque y colocar otro, como sea más fácil. Y bueno, así de sencillo podemos iniciar nuestra programación.